un cafecito con leche? Bueno, dale. Qué rico, hermanita, dulce de leche, como los desayunos de Junín. Ay, ¿viste? ¿Cuántas de azúcar y cuántas de leche? Dos de azúcar y tres de leche. ¿Tres de leche no es poco, gordo? No, porque yo uso la otra, leche en polvo. ¿Pero es leche común? Y bueno, no sé, pero me gusta más la leche en polvo. Es más, acá estuve investigando. Escucha, la leche en polvo es simplemente la deshidratación de la leche. Se le quita el 90% del agua para brindarle mayor vida útil, o sea, prolongar su fecha de vencimiento. Y también para darle una mayor comodidad para transportarla, ya que se reduce notablemente el peso. Mirá lo que se aprende. Igual, hermanita, ¿por qué estás tan contenta vos? ¿Puedes saberse? ¿Qué sé yo? No sé. El tema de desayunar casi en familia, como en Junín. No, igual algo más te anda pasando. Dale, contame. Bueno, llamó mamá. Ah, por eso tanta nostalgia, ¿no? Claro. Y algo más. ¿Qué cosa? Están viniendo para acá. ¿Hoy? Pero no tenemos nada, ¿los vamos a recibir así? No, lo tengo todo pensado. Los recibimos con esa torta rica que hago yo, que a ellos les gusta mucho, y desayunamos los cuatro en la mesa, como en Junín, en familia. Esa está buena. Pero ¿y la torta qué? En una hora se hace. Tengo tiempo hasta de bañarme. La leche en polvo se produce a través de un proceso de deshidratación de la leche fluida en un 90%. Así, pesa menos y tiene mayor vida útil. Los inmigrantes europeos fueron en nuestro país los primeros en encarar la producción láctea como una actividad comercial organizada. Introdujeron al país las primeras desnatadoras centrífugas, innovaron las prácticas tecnológicas en la industria lechera argentina, instalaron y multiplicaron las lecherías en la ciudad de Buenos Aires, establecieron como obligatoria la pasteurización de la leche destinada al consumo público e implementó el embotellado de la leche. La industria lechera es una de las más importantes de la Argentina. En la última década, el sector industrial ha incorporado avances en materia de tecnología, lo que permitió incrementar la productividad y competir en el mercado internacional con calidad y eficiencia. El 21,4% de la producción total de leche se destina a la fabricación de leche en polvo. Argentina es el quinto exportador mundial de leche en polvo entera. Según el Código Alimentario Argentino, se entiende por leche en polvo al producto que se obtiene por deshidratación de la leche entera, descremada o parcialmente descremada, y apta para alimentación humana, mediante procesos tecnológicamente adecuados. En otras palabras, el producto debe respetar las proporciones de proteínas, grasas y azúcares que contiene naturalmente la leche fluida, para seguir llamándose leche. Estamos en el Hospital de Clínica José de San Martín. Mi nombre es Magdalena Recaborde y soy licenciada en nutrición. La leche en polvo es la leche fluida que sufre un proceso de deshidratación, por lo que queda sin contenido de agua. A nivel nutricional, tiene las mismas propiedades si se reconstituye la leche en polvo, como indica el envase. La importancia de la leche es que es un alimento que aporta proteínas de buena calidad, proteínas completas y también calcio. Es imprescindible en el caso de los niños, pero también a lo largo de toda la vida es muy importante su consumo. Hoy visitamos la planta central de la Serenísima, una de las 8 plantas elaboradoras de productos lácteos de la firma. Estamos en General Rodríguez, en la planta de la Serenísima. Mi nombre es Ezequiel Marina, trabajo en la parte de calidad y soy licenciado en biotecnología. La empresa tiene previsto una logística de recolección de leche de manera tal que en forma diaria se retire la materia prima de los tambos. Cada uno de los tambos está equipado con tecnología para el ordeñe, equipo de refrigeración y un tanque de almacenamiento de leche que permite mantenerla en refrigeración y a una temperatura de aproximadamente 4 grados centígrados. Todos los días se retira la leche cruda de los tambos.
Una vez finalizado el recorrido, el camión se dirige hacia la planta de prerrecibo para comenzar con el proceso de clasificación de la leche por calidad. La leche llega a la planta en camiones cisterna. Esta empresa es la única en el país que cuenta con las plantas de prerrecibo donde se analiza la leche. El camión de recolección llega a la planta clasificadora y, previo a la descarga de la leche, se toma una muestra de cada una de las cisternas, la cual será derivada al laboratorio de análisis y tipificación de leche que se encuentra ubicada dentro de la planta. Este procedimiento de muestreo y análisis se aplica a toda la leche cruda que ingresa a la empresa. Solo la leche cruda y de buena calidad, proveniente de tambos libres de brucelosis y tuberculosis, será destinada a la elaboración de los productos. Los análisis efectuados en los laboratorios para la clasificación de leche son los siguientes. Composición físico-química. Determina la composición de materia grasa, proteínas y sólidos totales de la leche. Análisis de UFC por mililitro. Determina la calidad microbiológica. Sustancias inhibidoras. Detecta si la leche tiene presencia de antibióticos, en cuyo caso no será destinado para consumo humano. Recuento de células somáticas, que es un indicador de sanidad de la vaca, y otros parámetros que aportan al productor. A partir de los resultados del laboratorio, se efectúa la clasificación de la leche. La leche que tiene un recuento de bacterias menor a 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro será destinada a la elaboración de productos Serenísima. Realizado el control, los camiones se dirigen al muelle de recibo de leche. Se controla la documentación que el chofer trae desde la planta clasificadora. Estamos en General Rodríguez, en la planta de la Serenísima. Yo soy Ángel Rubén Rosales y soy supervisor de recibo de leche. En el muelle contamos con 8 bahías, en las cuales una vez que arriba el camión, el chofer conecta las mangueras en la puerta trasera y gracias a la inclinación que tiene la calle, empieza la descarga. Una vez que termina la descarga, el camión se desplaza hacia adelante, donde se le colocan otras mangueras para lavar el interior de la cisterna, es decir, el camión por dentro. Eso se hace en forma automática. Nuestro muelle actualmente está recibiendo 4,5 millones de litros de leche por día, pero cabe aclarar que está preparado para 6 millones de litros por día. La leche descargada va por cañerías hasta los tanques de leche cruda. Esta leche aún no recibió ningún tratamiento y se va a mantener refrigerada gracias al sistema de camisas de agua helada. Esto quiere decir que dentro del tanque que están visualizando hay un tanque más pequeño que contiene la leche y entre el espacio entre el exterior y el interno recircula agua helada, por lo que se almacena a una temperatura entre 2 y 5 grados. Esta leche en pocos minutos estará ingresando a los pasteurizadores. En la sala de pasteurización contamos con un cuadro de válvulas, el cual es el más grande que tiene la empresa. Con él vamos a distribuir la leche cruda hacia los pasteurizadores y en la sala de control se maneja todo el movimiento de leche pasteurizada hacia las salas de elaboración. La empresa cuenta en esta sala con 3 pasteurizadores de 70.000 litros por hora. En estos pasteurizadores se calienta la leche a 72 grados centígrados durante 20 segundos. De esta forma, se eliminan el 99% de las bacterias naturales que contiene la leche. Luego, la leche se enfría rápidamente a 4 grados centígrados. Los pasteurizadores cuentan con 2 desnatadoras, las cuales son encargadas de sacarle la crema a la leche. Esta crema se envía al sector mantequería y cremería. Esto nos permite elaborar productos descremados y parcialmente descremados. Estos tanques contienen 250.000 litros de leche ya pasteurizada. Con el sistema de camisa de agua helada, la leche se mantiene refrigerada. Por medio de cañerías, la leche pasteurizada se traslada hacia las salas de elaboración. Hemos visto cómo la leche debe pasar por rigurosos procesos de control para garantizar la inocuidad de los productos que con ella se elaboren. Ahora nos resta descubrir cómo transformar la leche fluida en leche en polvo. ¿Cómo tardaste para bañarte, eh? ¿Nos sigue cansando el tiempo, hermanita? Sí, justito, pero llegamos. ¿Me ayudás? Sí, obvio. Esperá que apago esto. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? No hay leche. Uy. No sé, yo uso la leche en polvo, no sé. Ay,
Ay, no, no hay tiempo ni de ir al súper. Chau, chau torta, chau desayuno familiar. No, para un poco, escúchame. Confiemos en mamá y papá que van a pasar por la panadería que siempre paramos ahí en General Rodríguez. Dale, genial, confiemos en que traigan leche. No, me parece que para eso va a ser un poquito tarde. Ay, te estoy haciendo un chiste, Nacho. Escúchame, vos querés hacer la torta sí o sí, ¿no? Sí, más bien. Tengo la solución. Espectacular. Ay, qué bueno. ¿A quién se le habrá ocurrido esta maravilla? Ah, yo quería hacer lo mismo, entonces me puse a investigar. Acá dice que fue producida por primera vez en 1802 por el doctor ruso Osip Krichevsky. O sea que tiene más de 200 años la leche en polvo. Acá dice que en Argentina se produce desde hace 100, aunque recién en los últimos años se desarrolló una industria notable, gracias a que es fácilmente exportable. En este momento somos el quinto exportador mundial de leche en polvo entera. Y el octavo en leche en polvo descremada. Ok, todo muy lindo. ¿Saldrá bien la torta con la leche en polvo? No sé. Misterio. Una vez pasteurizada la leche, empieza el proceso de deshidratación. El 88% de la leche es agua. El otro 12% restante lo conforman los sólidos, que son los nutrientes de la leche, como las proteínas, la grasa, lactosa, los minerales y las vitaminas. Para poder elaborar leche en polvo, necesitamos deshidratar a la leche, sacarle todo el agua para que solamente nos queden los sólidos. Estamos en General Rodríguez, en la planta de secado de leche en polvo de La Serenísima. Mi nombre es Luis Barletta, soy ingeniero químico y supervisor de producción en esta planta. En el evaporador se trabaja en condiciones de vacío para preservar todas las propiedades de la leche. La deshidratación de la leche se realiza en varias etapas. En la primera de estas etapas se usan los evaporadores. A medida que la leche transita de columna en columna, se logra eliminar el 50% del agua sin dañar los nutrientes. Cuando finaliza el proceso, se obtiene un concentrado de leche. Todo el agua que se evaporó es almacenada en tanques y será reutilizada para la limpieza. El concentrado de leche obtenido en los evaporadores se traslada hasta la parte superior de la cámara de secado. Allí, el concentrado va a pasar por unos atomizadores, los cuales van a permitir que comiencen a caer en forma de pequeñas gotitas que chocan con una masa de aire caliente en forma de remolino a 200 grados centígrados de temperatura. Cuando la fina gota choca con la masa de aire caliente, se termina de evaporar el líquido que le quedaba a la leche, logrando obtener el grano de leche en polvo. Luego, se le adiciona lecitina de soja que facilita la disolución de la grasa, permitiendo que la leche sea instantánea y logrando disolver los granos en menos de 20 segundos. Ingresamos a los vibrofluidificadores con un polvo de alrededor de 5% de humedad y cuando salgamos del vibrofluidificador tendremos un polvo con 3% de humedad. En esta etapa se agrega la lecitina de soja solamente en los productos que van a ser instantáneos. La función de la lecitina de soja es facilitar la disolución de la leche en el agua. Una vez obtenida la leche en polvo, es enviada a 12 silos de almacenamiento, que tienen una capacidad de 80.000 kilos cada uno. Desde los silos salen 4 cañerías que transportan la leche en polvo hacia los equipos de envasado. El proceso de envasado se realiza en una sala cerrada, la cual contiene aire filtrado.
Toda la planta posee una atmósfera controlada a una temperatura y humedad determinada. El oxígeno oxida la molécula de grasa. Por eso, antes de cerrar la bolsa, se le hace un barrido con gases inertes de nitrógeno y dióxido de carbono para proteger al producto. Las características que tiene que cumplir el envase son que proteja la leche en polvo de la luz, sea impermeable al oxígeno e impermeable al vapor de agua. De esta manera logramos mantener la calidad de la leche en polvo hasta el momento de su vencimiento. Luego, las bolsas recorren un camino de cinta hasta llegar al brazo robot, que acomoda 56 bolsas sobre una tarima de madera en 5 minutos. En la sala de paletizado se terminan de acomodar cada pack en los palets y se les coloca el film para luego ser trasladados hacia la cámara de almacenamiento. Una vez que la mercadería está paletizada, va a la cámara de almacenamiento donde hay bajas condiciones de humedad y de temperatura. En esta planta se procesan 100.000 litros de leche por hora durante 20 horas, es decir, 2 millones de litros por día, de los cuales resultan 250.000 kilogramos de leche en polvo diario. Ya hemos conocido el proceso de producción por el que pasa la leche fluida para convertirse en leche en polvo. Pero a la hora de consumirla, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta? Estamos en los laboratorios de la Universidad Nacional de Lanús. Yo soy Guillermo Guirín, el coordinador de todo el laboratorio. La leche en polvo es un producto bastante noble. Al no tener o tener un contenido de agua muy bajo, no permite el desarrollo de los microorganismos. Pero uno tiene que tener la precaución de cuando va a consumir el producto, que lo va a hidratar, es de utilizar un agua buena. O sea, no utilizar cualquier agua. El agua tiene que ser potable, porque si yo ahora voy a hidratarla con un agua que no es potable o con un agua que supongo que es potable, pero la voy a dejar 3 días o 5 días en la heladera, las proteínas y todo que tiene la leche son muy ricas para que desarrollen otros microorganismos. Por lo tanto, hay que utilizar agua potable y además ya después, una vez que está hidratada, considerarla como si fuera una leche fluida. De esta manera, comprobamos que la leche en polvo es un producto seguro, rendidor y con una larga vida útil. La tecnología aplicada a la industria de los alimentos nos proporciona productos como este, que hacen la vida cotidiana más práctica sin perder el sabor y las propiedades de un alimento esencial. ¿Cómo quedó la torta? Hola. Horrible. No, está asquerosa. No. Ay, yo sabía que lo de la leche en polvo no iba a resultar. ¿No habrá una panadería, una confitería abierta por acá? Ay, Nachi, no me digas eso. Bueno, pero mamá y papá no se van a enojar. ¿Vos sabés cómo está hecha la leche en polvo? No. Bueno, porque acá estoy investigando, escucha. Una vez pasteurizada la leche, le sacan la mayor cantidad de agua posible sin dañar sus propiedades. Primero por evaporación, después la mandan al secado en spray, donde pulverizan la leche concentrada en una especie de embudo gigante, por el que mandan aire a más de 90 grados. Así la leche fluida se va secando a medida que va cayendo. ¿Y es seguro eso? Tan seguro es el proceso que el agua que le sacan a la leche la usan para limpiar la maquinaria. De esa manera no desperdician agua. Son re ecológicos, ¿viste? Sí, re ecológicos. Che, cómo crece la industria láctea. Sí. Pero nosotros tenemos un problema, Nacho. Está por llegar mamá y papá y no tenemos que convidarlos. No, ese es tu problema. No, el tuyo también, porque vos fuiste el que me dijiste no, que... No. Yo no dije nada. Vos interpretaste cualquier cosa. ¡Nacho! Ahora yo te voy a demostrar que la leche en polvo sirve para todo. Tengo algo especial acá para vos. ¡Ay! Me salió re bien la torta. ¡Si me hice yo la torta! ¡Qué genial! Yo sabía que la leche en polvo iba a dar resultado. ¡Ay, me encanta! ¡Mamá, yo voy! Sí. ¡Ahí va!